Nadie sabe exactamente cómo un perro llamado Marie terminó en la situación más terrible. Hace 2 meses, el perro fue encontrado solo en el porche de una casa vacía en Costa Rica. No tenía comida ni agua, y estaba embarazada. Alguien que vivía en la casa de al lado tomó fotos de Marie esperando allí y se contactó con Tania Capelluti, una mujer que se mudó de Berlín, Alemania, a Costa Rica hace varios años para comenzar el proyecto de rescate de animales de Charlie Angels en Costa Rica. Según el vecino, la familia de Marie se había alejado y la había dejado atrás. Era difícil imaginar cómo podría recuperarse Marie de una pérdida tan repentina, pero, con un poco de ayuda de Capelluti, Marie demostró cuán resistente era realmente. Después de unos pocos días en la casa del extraordinario hogar adoptivo de Win McKay, Marie se sentía segura y amada, y dio a luz a 7 cachorros sanos. Pasado unas semanas y ya los cachorros más grandes fueron puestos en adopción. No pasó mucho tiempo para que los 7 cachorros encontraran un nuevo hogar. Incluso Marie encontró un hogar que le dará todo el amor y nunca la abandonará. En cuanto a la familia, no se supo nada de ellos ni del motivo por el cual abandonaron a su perra en ese estado, pero afortunadamente alguien llegó para ayudarla a salir adelante. Si te gustó el video, dale me gusta, y si quieres seguir enterándote de historias como esta, no dudes en suscribirte.